Bien, en primer lugar, agradecer, yo creo que toca agradecer que la Universidad CEU Cardenal Herrera haya tenido la iniciativa de hacer unas jornadas, un congreso sobre el derecho de acceso. El derecho de acceso es una de esas materias de la que ya se habla periódicamente, pero que no se acaba de alcanzar un desarrollo satisfactorio. Ya se ha dicho que, y luego volveremos a hablar de ello, que consta en la Constitución, pero desde entonces siempre ha habido o escaso desarrollo, por decir algo, la mayoría de los casos no existe un desarrollo y cuando ha existido, pues este ha sido bastante poco satisfactorio. En este congreso yo creo que bueno, pues, el espacio universitario es un ámbito de reflexión y pues yo espero que de él surjan respuestas o propuestas aplicables a la sociedad. Y espero que esas propuestas nos permitan, pues a quienes desde la corporación luego tenemos la responsabilidad de aplicar o de promover el derecho de acceso, pues que nos permita desarrollarlo adecuadamente. Como ya se ha visto en la presentación del Congreso, el panel de invitados es muy interesante. Hay autores que tienen algunos trabajos que bueno, son interesantes en relación al derecho de acceso y por lo tanto yo creo que eso garantiza con seguridad que se van a tratar todos los aspectos, como se han hecho mención en la presentación, todos los aspectos que concurren o que afectan al derecho de acceso. En mi intervención pues intentaremos hacer una introducción del tema, un repaso de la regulación y la mención a quiénes y cómo pueden acceder a ejercer ese derecho. Bien, cuando hablamos del derecho de acceso a los medios de comunicación, nos encontramos con que en la mayoría de los desarrollos que se hace referencia a ese derecho de acceso, la posición de los ciudadanos es una posición de receptores de las emisiones. Acceso en el sentido de que los medios alcancen a la totalidad de la ciudadanía, es decir, que el derecho de acceso alcance, que todos los medios de comunicación alcancen a todos, que no existe una brecha. Por la razón de la residencia, por motivos tecnológicos o por la existencia de una diversidad funcional. Esos son la mayoría de los desarrollos que tenemos. De hecho, el acceso entendido en esa posición que diríamos pasiva de los ciudadanos es la que se da respuesta tradicionalmente, bueno, pues desde la Directiva 89/552, llamada Directiva de la Televisión sin Fronteras, a la más reciente Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual y que se incorpora al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 7/2010, aunque sucesivas reformas, Ley General de la Comunicación Audiovisual, es donde se trata de dar respuesta a esa perspectiva de los ciudadanos como receptores. En esa línea, nuestra ley establece que el derecho de acceso a los distintos contenidos tendrá carácter universal y gratuito, estará presente en los medios o en los soportes tecnológicos derivados del derecho de la sociedad de la información, asegurando la máxima continuidad y cobertura geográfica. Nuestra ley se preocupa en ese sentido, la Ley 6/2016, se preocupa de que los ciudadanos puedan llegar a una información plural y creíble de los acontecimientos institucionales, sociales, culturales y deportivos, y dentro de los principios que se deben observar en la prestación del servicio público, la Ley Valenciana establece que se debe garantizar la generación de contenidos informativos y la difusión de información objetiva, veraz, accesible e imparcial, que deberá ajustarse al criterio de independencia profesional y a la pluralidad política, social e ideológica territorial. En definitiva, lo que se trata es de facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones, pero siempre la ley desde una posición pasiva. Pero junto a esa posición receptora de las emisiones hay que tener presente el acceso en su versión productora, actora, de participación real de los ciudadanos y de los grupos en que la sociedad se constituye. Y esa es la perspectiva que yo creo que hay que abordar, que es la que nos corresponde, que es la que está sin desarrollar adecuadamente siempre. Pero para que la ciudadanía pueda ser emisora de noticias, de opiniones, es necesario crear las herramientas adecuadas que permitan generar y difundir mensajes. Y ello supone regular ese derecho de acceso. Pero antes de entrar en lo que es el derecho de acceso propiamente, que contempla la Constitución, creo que merece reseñar que dentro de
las leyes que regulan los medios audiovisuales, y alguna mención se ha hecho en la presentación, hay dos derechos que se relacionan con el mismo en cuanto que participan del derecho de libertad de expresión e información, pero que yo creo que son diferentes, que no serían exactamente derecho de acceso. Estoy refiriendo a rectificación y réplica, que tiene una regulación autónoma y propia. De hecho, la mayoría de las leyes lo incluyen dentro del apartado de participación, pero para hacer mención a la Ley Orgánica 284 del derecho de rectificación. Y ese es un derecho que yo creo que debemos contemplar como algo diferente, que tiene su regulación propia. Si bien cabe que esa regulación hasta la fecha, si se me permite la anotación, pocas ocasiones sirve para su contenido, para su cometido. Perdón. Es decir, que el derecho de rectificación se utiliza poco, y cuando se utiliza, yo creo que el producto realmente no acaba de responder a la pretensión. Bien, la Constitución española contempla el derecho de acceso, como bien sabemos, en el artículo 23, dice que la ley regulará la organización y control del parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado, de cualquier ente público, y garantizará el derecho de acceso a los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y las diversas agendas. Esa mención en nuestra Constitución sigue el camino que marca por primera vez la Constitución portuguesa, la Constitución de 1975. Es una de las pocas constituciones, la española, que establece el derecho de acceso dentro del texto constitucional. Aparte de la Constitución española y la portuguesa, solamente la Constitución de Rumanía, Ecuador y Paraguay contemplan el derecho de acceso. Es decir, tenemos el extraño privilegio de que ese derecho de acceso se contemple en la propia Constitución y como parte dentro del capítulo destinado a los derechos fundamentales, ¿no? ¿Eso supone que fuera de estos territorios de nuestro país el derecho de acceso no existe? No, sí que existe, y existe con un mayor desarrollo. Es decir, los países de nuestro entorno, Italia, Francia, Bélgica, lo contemplan, y lo contemplan con una mayor tradición. Seguramente la necesidad de que esté en el derecho, en el texto constitucional, precisamente sea de la falta de una tradición. Una primera cuestión, si se quiere, también irrelevante, es que en algunas constituciones, en alguna doctrina, la francesa y la portuguesa, se habla de derecho de antena, mientras que aquí tradicionalmente hablamos de derecho de acceso. Esa doble denominación, en el caso de la antigua ley de radiotelevisión valenciana, la primera ley, la ley del 84, se utilizaba indistintamente. En cualquier caso, parece más adecuado la terminología de derecho de acceso. Cuando hablamos de derecho de antena, parece más bien que estamos hablando del acceso al espectro radioeléctrico, y por lo tanto no sería adecuado. La Constitución española, como decíamos, contempla el derecho de acceso en el artículo 20, dentro de hecho, conjuntamente con el derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión, como bien saben, es un derecho de esos de la primera generación, es decir, los derechos que primero se contemplaron en las cartas de derechos fundamentales. Por lo tanto, es uno de los primeros que existe. Son una institución, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información, es una institución necesaria e imprescindible para cualquier sociedad que se pretenda democrática. Son derechos esenciales para la conformación de una opinión pública libre, y es esencial para la conformación del pluralismo democrático y la existencia de un control eficaz sobre los detentadores ocasionales del poder, como decía Rubio Llorente. Sin la existencia de un control efectivo sobre el poder, no podemos hablar ni siquiera de la existencia de una constitución. La libertad de expresión, en su primera concepción, al igual que esos derechos de primera generación, se centraban sobre todo en la autonomía de la libertad del individuo, que exige la no injerencia del Estado, de los poderes públicos, esa
concepción requería que el individuo actuara al margen, o se permitiera al margen de el Estado, que se permitiera el libre desarrollo de la personalidad. Con esa concepción que se proclama en el Estado liberal, no se garantiza que las diversas opciones presentes en la sociedad puedan expresarse realmente. Solo aquellas personas o grupos con capacidad económica suficiente para sufragar empresas de comunicación son realmente libres para expresar sus opiniones e ideas. Si a eso añadimos que los medios de comunicación audiovisual, que recordemos son la primera fuente de información de la ciudadanía, requieren importantes inversiones económicas, la posibilidad de tener un espacio de participación y de debate es cada vez más reducido. Y todo ello sin olvidar que cada vez hay un proceso creciente de concentración de los medios, con lo cual la pluralidad de los propios medios acaba por desaparecer. Únicamente, quizá, pues, bueno, la aparición de tecnologías de la información accesibles de forma barata a la ciudadanía, pues permiten en alguna medida compensar esa situación, aunque desde luego lejos de suponer un equilibrio en esa balanza. En ese contexto, la agenda política la construyen quienes tienen capacidad económica para lanzar mensajes, de expresar opiniones e ideas, lo que deja a la mayoría de la ciudadanía al margen de esa posibilidad. El profesor Magdaleno dice en alguno de sus artículos, y luego creo que tiene una intervención, señala que el mercado no garantiza que las opiniones de todos sean escuchadas y, por lo tanto, no hay un debate realmente abierto. En ese contexto, el derecho de acceso que proclama la Constitución no deja de ser un mandato ajeno, difícilmente compatible con el sistema actual, el sistema de mercado. Si el derecho de acceso realmente fuera parte del sistema, no habría que imponerlo, no habría que introducirlo y obligar a que existiera. En el Estado social, democrático y derecho, los poderes públicos deben corregir esas situaciones que limitan el disfrute de los derechos fundamentales. Ahí cabe recordar que el artículo 9.2 de nuestra Constitución, precepto escasamente aplicado, aunque sí se nombra muy habitualmente, pero cuyo desarrollo es exiguo, los constituyentes integraron un mandato a los poderes públicos para que la libertad y la igualdad de los individuos y los grupos fueran reales y efectivas, que los poderes públicos, un mandato para que los poderes públicos removieran los obstáculos que impidan la ejecución y la plenitud de esos derechos y promovieran la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. También hay que recordar el artículo 23 de la Constitución, que establece el derecho de participación directamente o por medio de sus representantes de los ciudadanos. La participación en ese sentido de los ciudadanos, por lo tanto, no es un mandato a los poderes públicos que se limite a los procesos electorales, sino que debe alcanzarse en todos los aspectos de la vida pública. La posición, por lo tanto, de los poderes públicos no debe ser neutral, de mero espectador, como en esa concepción del Estado liberal, sino que debe tener una posición activa según el mandato constitucional. El 23, al establecer que se debe garantizar el acceso a los medios de comunicación a grupos sociales y políticos, respetando el pluralismo en la sociedad, lo que hace es recoger ese principio de participación en el ámbito de los medios de comunicación. En cuanto a qué naturaleza tiene ese derecho de acceso que encontramos en el artículo 23, hay quien ha llegado a plantear que realmente no se trata siquiera de un derecho. Está dentro del capítulo de los derechos fundamentales, pero algún autor ha llegado a negar esa cualidad. No es, por una parte, lo que no es es un mero mandato a los poderes públicos. El Tribunal Constitucional establece que se debe asegurar por ley el acceso a los grupos sociales y políticos significativos. Pero tampoco es un derecho fundamental perfecto, no es un derecho que se pueda ejercer sin intermediación del desarrollo legislativo, sino que ese derecho, al igual que sucede con otros fundamentales que recoge la Constitución, esencialmente, y el paradigma es el artículo 23 de la Constitución, es un derecho de configuración legal, un derecho que para su plena efectividad requiere la existencia de un desarrollo del legislador.
La ley, por lo tanto, se configura como un elemento determinante desde el punto de vista constitucional, en el que se deben delimitar los requisitos y los supuestos en los que debe ejercerse. Como todo derecho fundamental, el desarrollo que se pueda efectuar al legislador no es un desarrollo libre, sino que el Parlamento no puede configurar a su libre arbitrio ese derecho, sino que debe quedar sometido a los límites que establece la Constitución. El legislador no puede desnaturalizarlo hasta el punto de hacerlo irreconocible o someterlo a limitaciones que lo hagan impracticable, como señala el Tribunal Constitucional. Como se ha indicado, desde el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Constitución, que bueno, nunca nos cansaremos de repetir que ya necesita una profunda reforma, y pese a que se ha ido aprobando y reformando las diferentes normas reguladoras de los entes públicos de comunicación, el desarrollo sigue siendo escaso. La única regulación extensa sobre el derecho de acceso a los medios de comunicación existe es la que se encuentra en la legislación electoral. La Ley Orgánica de Régimen Electoral, como saben, establece que durante el periodo electoral deben existir unos espacios gratuitos de propaganda que se distribuyen teniendo en cuenta la representación obtenida en cada cámara. Cuanto a los sujetos, el 23 nos dice que son los grupos sociales y políticos significativos, conceptos significativos, conceptos jurídicos determinados, que puede limitarse en alguna medida cuando nos referimos a los grupos políticos, como hemos visto en el caso de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. En función de la representación obtenida, nos permite delimitar lo que puede ser o no significativo. Podríamos hablar también de ese mismo instrumento de tener en cuenta la representación obtenida en un tipo de elecciones distintas por parte de los sindicatos, pero fuera de esos dos supuestos, hablar de qué es significativo no deja de ser difícil, en ocasiones bastante complicado. Como decía, la LORE, que regula en el artículo 60 y siguientes cuáles son las pautas de acceso a los medios de comunicación en el periodo electoral. La LORE prohíbe que la publicidad electoral en las emisiones privadas y establece que los espacios electorales gratuitos de titularidad pública se distribuyen según una serie de criterios, teniendo en cuenta la participación en anteriores comicios, número de votos, número de circunscripciones, y luego las juntas electorales en los ámbitos correspondientes, siguiendo las instrucciones de la Junta Electoral Central, son los que atribuyen esos espacios electorales. En el periodo electoral es cuando, en teoría, las distintas formaciones presentan sus propuestas electorales para que los ciudadanos podamos optar en la determinación de la composición de los órganos estatales mediante el sufragio. Ese es el periodo, precisamente, cuando más necesario es necesario garantizar el debate libre para que la ciudadanía pueda conocer esas opciones. Cuestión distinta si esos formatos se consiguen efectivamente el propósito de que exista un debate abierto y libre. La realidad es que todos nos aburrimos cuando tenemos las campañas electorales, ¿no? Hasta hace pocos años los grupos mayoritarios se peleaban por tener el último espacio electoral dentro de esos espacios gratuitos porque suponían que quedaba en la retina el último espacio, la última precisión, y que bueno, pues eso nos llevaba indefectiblemente a votar al último que había aparecido en pantalla. La realidad, yo no sé ustedes, pero yo cuando pasa del segundo espacio electoral normalmente cambio de cadena, ¿eh? O sea que, por lo tanto, ¿es un proceso eficaz el establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral, en la Ley Electoral, para que exista un derecho de acceso que permite a los ciudadanos tener un debate libre y abierto? Yo creo que habrá que buscar otras fórmulas. Desde luego, no sirve para el propósito que el derecho de acceso persigue. Fuera de lo que es el periodo electoral, no hay una delimitación clara. En el mejor de los casos, nos encontramos con una llamada a un desarrollo posterior y, bueno, pues las distintas televisiones, las públicas, se ven teniendo en cuenta el equilibrio de fuerzas, una mayor o menor presencia. En lo que se refiere a los grupos sociales, la delimitación es, como he dicho, más compleja. Una primera opción fue la identificación
de aquellos grupos que tienen una mención en el texto constitucional. Indudablemente habría que extender con las menciones que pudiéramos encontrar en los textos estatutarios. Sin embargo, a la hora de limitar cuáles son esos grupos sociales, tampoco puede afirmarse que estos sean los únicos grupos sociales. No podemos decir que sean los únicos grupos significativos. En el ámbito de las comunidades autónomas, pues encontramos alguna concreción diferente, podría servir de referencia nuestra ley, que en la estructura de la corporación contempla la existencia de un Consejo de la Ciudadanía, un órgano que es asesor en materia de programación de contenidos y de participación, y que en su composición pues establece algunos grupos sectores. Por una parte establece una representación institucional, universidad, Consejo Valenciano de Cultura, pero también encontramos con algunas entidades sociales que habría que calificar de significativos en la medida que el legislador ha decidido que tienen que estar en ese órgano. Y ahí incluye asociaciones de consumidores, asociaciones del tercer sector de la Comunidad Valenciana, asociaciones del sector de defensa de los derechos del colectivo LGTBI, las asociaciones de defensa de la igualdad destinadas a combatir la violencia de género, la igualdad entre hombres y mujeres, y representación del Consejo de la Juventud. Al entender que esas serían también entidades o grupos significativos. Ese criterio no es válido para todos los entes públicos. Por ejemplo, el Consejo Asesor de la Corporación Radio y Televisión Española, que establece que es un órgano de participación, solo hay entidades institucionales o entidades directamente relacionadas con el audiovisual. Por otra parte, junto con los grupos significativos que menciona la Constitución y que los textos legales de los entes públicos reproducen, nos encontramos en supuestos como la ley valenciana, en donde nos dice que dentro de los principios básicos de la actividad informativa que se debe garantizar el acceso a las minorías o grupos sociales en peligro de exclusión. Es decir, ningún grupo social debería quedar al margen de la posibilidad de participar en la generación de información, de opinión, en las distintas ventanas de los medios de comunicación. Bien, en cuanto a la regulación, al mismo tiempo de que veamos el contenido, en cuanto a la regulación, haré intentar hacer un breve repaso, por no aburrirles en exceso, de lo que es la legislación en materia de entes públicos de radio y televisión, de medios públicos, partiendo de el texto estatal, el último texto estatal, la ley 17/2006 de radio y televisión de titularidad estatal. Este es una ley que supuso importantes novedades. Hay que recordar que el anterior texto regulador era el estatuto del año 80, un estatuto que se aprueba nada más aprobarse la Constitución, valga la redundancia, y un texto que se aprueba cuando no hay ni televisiones privadas ni televisiones autonómicas. Por lo tanto, han transcurrido muchos años y la necesidad de una renovación importante. El estatuto del año 80, en materia del derecho de acceso, se limitaba a hacer una referencia que se concretaría el modo de acceso a los medios de comunicación, en los grupos sociales y políticos más significativos, y ahí lo dejaba. La ley de 2006 contempla con alguna intensidad bastante superior esta cuestión. En el artículo 2 señala que uno de los objetivos del servicio público es promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales, garantizando el acceso a los grupos sociales y políticos. En el artículo 3 se establece como una encomienda del servicio público promover la participación democrática mediante el ejercicio del derecho de acceso. La ley establece que el órgano competente para establecer el procedimiento interno es el Consejo de Administración y al Consejo Asesor, el órgano de participación, como hemos dicho, informar los criterios y las normas que garanticen precisamente ese acceso a los grupos sociales en función de su relevancia social, representatividad y ámbito de actuación. El derecho de acceso contemplado en la ley 17, se contemplan dos vertientes que los combina y que luego veremos reproduce en otros textos legales de ámbito autonómico. En una parte tenemos el llamado modelo de interés público, un modelo en el que el medio incluye contenidos de interés social y tiene en cuenta
el punto de vista de la sociedad civil organizada en el tratamiento de temas o informaciones, guionización de espacios de ficción, da relevancia a la participación y contribuye a su visibilización. Aquí es el medio que decide cómo se tratan los contenidos, ¿no? El otro modelo, la otra vía de ejercicio del derecho de acceso es el modelo de acceso público, en el que los medios de comunicación ceden espacios-tiempo a la sociedad civil organizada para que difunda contenidos. Las organizaciones, asociaciones, colectivos, de un modo rotatorio, teniendo en cuenta la representatividad, cubren ese espacio-tiempo bien con sus propios recursos, bien con los medios facilitados por el operador. En el caso de la Corporación de Radio Televisión Española, también en el caso que lo contemplan los entes públicos autonómicos, son las propias entidades las que ponen a disposición de estas entidades, o deberían poner, mejor dicho, en algunos casos, los medios técnicos y humanos. Antes de pasar a otros desarrollos legislativos, cabe señalar que la Ley 17 del 2006 es la que ha tenido más desarrollo del derecho de acceso, posiblemente la única que ha tenido un desarrollo más amplio, y en ese contexto, junto, la ley contempla un reglamento de acceso que corresponde a aprobar al Consejo de Administración, pero además tiene que aprobar unas directrices básicas. En esas directrices se establece quiénes se consideran legitimados para ejercer el derecho de acceso, distingue los distintos grupos en función de la naturaleza política y social, se les exige que estén válidamente constituidos y establece una serie de criterios para determinar qué es eso de significativo en los términos que utiliza la Constitución española. Se señalan las directrices que el tiempo debe ser proporcional al arraigo, implantación o reconocimiento social y se establece que los límites al ejercicio de ese derecho de acceso son los límites que le corresponden a la libertad de expresión e información. El reglamento establece el procedimiento para ejercer ese derecho de acceso, establece la constitución de unos comités de radio y televisión constituida por directivos. Establece que semestralmente se debe abrir un plazo para que quienes no han tenido presencia en esos medios puedan solicitar el ejercicio del derecho y teniendo en cuenta esas solicitudes se elabora una propuesta que aprueba el director del medio y en último término cabe recurrir al Consejo de Administración. Simplemente decirles que la mayoría de esas propuestas recaen en la segunda cadena. Pocas veces verán en la primera cadena presencia de organizaciones, entidades, si no es en otros contextos, pero no como, como tal. Bien, dejado por una parte lo que decía la ley de 2006, las leyes desde el 2006 hasta la actualidad han sido varias las comunidades autónomas que han ido reformando o aprobando leyes y haremos un pequeño repaso. La primera en el tiempo fue la ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Esta ley de 2007 se limita a establecer que en el contrato programa deben constar los criterios de garantizar el derecho de acceso. El contrato programa, en estos momentos, la Corporación Catalana está pendiente de su aprobación, no lo tiene. Y luego hay una mención en un artículo, acceso social, en el que señala que se deben tener como criterios objetivos la representación parlamentaria, la implantación sindical, social, el ámbito territorial y hace referencia a los indica a las indicaciones del Consejo de la Audiovisual y el Consejo Asesor. La ley de Andalucía reproduce la ley estatal en buena medida, únicamente citar en el ámbito andaluz la existencia de una referencia en el Estatuto de Autonomía, posiblemente sea el único Estatuto de Autonomía que contempla como tal el derecho de acceso. La ley de Galicia de 2011 no se limita a reproducir la ley estatal, pero no dice quién ni cómo tiene que regular el derecho de acceso. En el 2014, la Ley de Radio y Televisión Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias reproduce la ley estatal, pero introduce una novedad que luego acogerá la ley valenciana, y es que extiende el derecho de acceso a la celebración de convenios de colaboración con productores de bienes culturales y audiovisuales con residencia o domicilio en Canarias. El propósito de estos
convenios es la difusión de contenidos audiovisuales no remunerados para que puedan darse a conocer las producciones y creaciones en distintos soportes. Por último, antes de hablar de la ley valenciana, únicamente indicarles que la ley 8/2015 de Madrid tiene un extenso artículo, el artículo 32, con el título Pluralismo democrático y derecho de acceso. Realiza una amplia declaración sobre la preservación del pluralismo, la transmisión y la libre formación de opiniones individuales, pero no concreta absolutamente nada y únicamente hay un apartado destinado a que se garantizará la disponibilidad de medios técnicos y humanos para la realización del espacio. Parece más bien preocupada por lo que es el ámbito de acceso como receptor que como emisor. Por lo tanto, en este pequeño breve repaso de las leyes autonómicas aprobadas desde 2006, vemos que la mayoría lo que hacen es reproducir lo que dice la ley estatal. En segundo lugar, que no hay unos criterios claros para determinar cuáles son los sujetos que deben tener derecho de acceso. Esa escueta regulación no se concreta, no tiene un desarrollo suficiente en el ámbito legal y se remite a los órganos dentro de las distintas entidades, dentro de los entes públicos, para que lo desarrollen. Es decir, que el derecho de acceso no es una regulación que encontremos en las leyes. Y la única novedad, como les decía, es el que establece la ley canaria, donde extiende el derecho de acceso a productores de bienes culturales y audiovisuales. Bien, y con ello llegamos a nuestra ley, la ley valenciana, la ley 6/2016, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de titularidad de la Generalitat, que dedica un artículo, el 31, al pluralismo y al derecho de acceso. No es ese el único precepto, sino que encontramos referencias en el texto legal. El derecho de acceso se configura como uno de los principios básicos de actuación y que deben observarse en la prestación del servicio público. Dentro de los principios básicos de la actividad informativa se establece, como les he indicado, que debe darse acceso a las minorías o grupos sociales en peligro de exclusión. Y establece la ley que le corresponde al Consejo Rector determinar el procedimiento interno. Ese procedimiento interno debe establecerse en un reglamento en el que se debe tener en cuenta debe tenerse en cuenta el Consejo de la Ciudad. Por último, la ley nos dice que debería estar ese reglamento aprobado ya. Dice que en el plazo de 6 meses desde la publicación de la designación del Consejo Rector. No lo hemos aprobado. Consejo Rector, su designación apareció publicada hace casi un año y hasta la fecha no se ha producido la aprobación de ese reglamento. Tampoco hemos iniciado las emisiones, por lo tanto tenemos por lo menos algún margen. Tampoco se ha constituido, está en proceso de creación, hemos aprobado el reglamento del Consejo de la Ciudadanía, pero está pendiente su constitución y su constitución. Por lo tanto, deberemos esperar a que exista ese Consejo de la Ciudadanía para que podamos aprobar ese reglamento del derecho de acceso. También el libro de estilo de la corporación hace alguna mención al derecho de acceso y a la participación, instando a que se utilicen medios digitales, redes digitales, dado su carácter interactivo. Por lo tanto, queda por definir cómo se podrá ejercer ese derecho y a quiénes lo podrán ejercer. En cuanto a quiénes lo podrán ejercer, ya hemos visto que la ley parece afirmar que corresponde a los grupos significativos y en estos grupos hay que incluir aquellos sectores o aquellos grupos sectoriales que aparecen referidos en el Consejo de la Ciudadanía. Pero al mismo tiempo les decía que la propia ley insiste en que los grupos minoritarios en peligro de exclusión no deben quedar al margen. Por lo tanto, no parece que nadie debería quedar al margen de esa posibilidad de derecho de acceder. En todo caso, sí que deberán estar válidamente constituidos, pero tampoco debemos olvidar que en ocasiones pueden existir grupos de carácter informal
que puedan tener una relevancia por su interés informativo. Por tanto, tampoco habrá que ser estricto en la exigencia de esa constitución. Lo que, en cuanto al contenido que pueda darse en derecho de acceso, en ningún caso podrá traspasarse los límites que la Constitución establece, impone al derecho a la libertad de expresión e información, y tampoco podrá traspasarse los límites que el mandato marco establece en cuanto a los contenidos de la programación, que dice que quedan proscritos aquellos contenidos que perturban o rompan el clima de convivencia social en la comunidad valenciana, inciten al suicidio, a la violencia, especialmente en el ámbito de género, o comportamientos machistas, xenófobos, racistas o expresiones de odio a colectivos de lesbianas, gays y transexuales. Es decir, esos comportamientos o esos contenidos, desde luego, no podrían ser motivo del derecho de acceso. En cuanto al órgano que le corresponde definir y aplicar el derecho de acceso, evidentemente la aplicación material será en la programación de las distintas ventanas, pero en el proceso de decisión tendrá que intervenir el Consejo de la Ciudadanía, es decir, hasta que no exista va a ser difícil concretarlo, y en último término tendrá que ser el Consejo Rector quien intervenga no solo en la aprobación del reglamento, sino también en la concreción de ese derecho. Por último, en cuanto a las modalidades, como hemos señalado, son tres, las generales son dos, una de forma global, otra de forma directa y luego la singularidad que encontrábamos en Canarias y en la Comunidad Valenciana. En cuanto a la que desarrolla de forma global, se desarrollará, como hemos indicado, en la programación ordinaria y ahí parece que es imprescindible diseñar un sistema eficiente de seguimiento de la presencia de los distintos grupos y en el que los criterios profesionales sean esenciales a la hora de evaluar. En cualquier caso, habrá que excluir como único criterio o como criterio preferente la medición de tiempos. No parece que sea un sistema que nos permita acreditar que hay un equilibrio en cuanto a la presencia de los distintos grupos. En cuanto a la modalidad de forma directa, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, las limitaciones que pueden derivar del hecho de que en estos momentos las emisiones se iniciarán exclusivamente con un canal de televisión, uno de radio y una plataforma digital. Es decir, hay una limitación temporal en cuanto a la posibilidad de que cualquier grupo pueda tener una presencia permanente dentro de lo que son las emisiones. Habrá que ponderarla. Y en cuanto a la producción de espacios cedidos, deberán responder a criterios profesionales de calidad en la producción y sus contenidos sujetos a las limitaciones que hemos indicado. El último de los formatos es el más novedoso, que incluye nuestra ley junto con la canaria y que contempla el derecho de acceso como otra fórmula, no solo a grupos políticos y sociales, sino también a los creadores de bienes culturales y audiovisuales. Este es un formato que está por explorar, habrá que tener en cuenta las asociaciones de productores, habrá que tener una relación fluida con el Instituto Valenciano de Cultura y con Culturas, entre otros, pero es un sistema que habrá que examinar. Habla de la ley de que el sistema será con publicidad a riesgo, es una fórmula que se ha experimentado en la Corporación Catalana con convenios con el Instituto Catalán de Industrias Culturales, pero que aquí, hasta la fecha, es desconocido. Bien, y para concluir, como ven, está todo por construir. Cómo se desarrolla el derecho de acceso en nuestra comunidad. Y, pues bien, les invito y de antemano les agradezco a que nos lancen ideas, nos emitan ideas para que este derecho de acceso y el derecho y la participación de los ciudadanos en la prestación de este servicio público audiovisual sea algo real con el que todos los valencianos nos podamos sentir identificados. Muchas gracias.